Alessia de la Manuela, en San Julián, en Pereira de Salda. Monta Orlando Álvarez. Uy, en el salto. La hija del mensaje de San Esteban, el son y sombra de Allende, nieta del sucesor del paso, creada por el caero Allende y de propiedad del caero San Juan, el pesebre de San Juan en Suba, en Cundinamarca, monta Carlos Estilio. Mantra de Allende. Indudablemente analicemos el conjunto de las yeguas. ¿Cuál de las dos yeguas tiene un mejor conjunto en este momento? Ahí podemos observar que encontramos pequeñas diferencias. En cuanto a la cabeza de los dos ejemplares, las dos yeguas son uniformes y mantienen una buena estabilidad. Por eso han sido sostenidas en toda la categoría. Y si miramos la mecánica, también las dos yeguas son de bonita mecánica. Quizás hay una yegua que se escucha con mayor energía cuando pasa por la apostadura, mientras que la otra yegua no pierde esa pisada. La gran campeona en la noche de hoy, con un mejor conjunto, la yegua número 5 y la yegua del mejor tiempo en la tarde de hoy. Y gran campeona se trata para la gran parcela de propiedad de María Valentina Cortés Rodríguez del Castillo en Villa de Leyva. Y cuarta finalista, medianoche de Maceira, quinceañera de la Juliana, nieta de Maracaná, sombreado el Teatro San José, propiedad de Aire Ariel Zafa Quiroga. La categoría 63.